a la intimidad de Lanús. Vamos. Se viene para la cancha, señoras y señores, aquí está Lanús. Estos son los 11 titulares de Lanús. Después de quedar afuera de la Copa Libertadores y de ganar el Clásico, Marquezines el arquero. Araujo, Golz, Bragueri y Balbi, que vuelve al lateral izquierdo, los cuatro del fondo, 4-2-6-3. Frisler y Pizarro para recuperar el balón. Valeri por la derecha, Camoranesi por el centro con cuatro tarjetas amarillas. Regueiro por el costado izquierdo, Mariano Pavone, Hugo Mariano Pavone, al frente en el ataque del equipo de Sergio, de Gabriel Schurrer, perdón, que prepara físicamente Gustavo Zubeldía. Todo dispuesto en el partido que cierra la 15. Que termina la 15ª de este clausura 2012. Ya están jugando Arsenal y Lanús. Pizarro. Miren los centrales de Arsenal. Sorprendió Pizarro apareciendo por ahí con tanta libertad. Fritzler toca el 5. Ahí está Pizarro, que estaba en duda, pero finalmente titular al banco Ledesma. Pasó Balbi, centro bueno de Regueiro. Ahí está Valeri. Arriba del techo de Campestrini. Saque de arco. Ha llegado Lanús en un minuto. Sorpresa en Campestrini, también en Arsenal en el fondo. Por las dos posibilidades que tuvo el visitante, ni bien comenzado el partido. El centro de la izquierda, el que aparece es el capitán de Lanús. Volvía Valeri, recuperaba la pelota Arsenal con Aguirre. Ahí nomás, Pavone. Camoranense, a ver qué hace Mauro. Piensa por ahora. Tira la pelota Arnal Platense, la juega para Regueiro. Se cierra y le da pierna derecha. Y bueno, puede pasar en el comienzo, saque de arco. Bueno, equipo donde se armó Luciano Leguizamón, que convirtió en el 1-1. Exacto. ¿El arquero de ese Arsenal quién era? Limia. Limia. Si querés repasamos el equipo, cuando quieras. Bueno, enseguida se viene Carbonero. Estamos 0-0 y está Carbonero. Está habilitado Celaya. A ver si llega, sí. Está viva la pelota. ¡Qué lindo centro, Benedetto! Sacó ya Marquezín. ¿No había López. Falta de Lisandro López antes que llegue el balón? Lo empujaba, ¿no? A Camoranesi. Sí, sí, sí. Ahí está Mauro, toca Camoranesi, el pase es muy bueno para el tanque, va Pavone. Lo que pasa en el banco de Arsenal y de Lanús respectivamente, mete Nervo, linda bola al área, acomodó perfecto el cuerpo Celaya, bomba de Carbonero, mirá lo que le salió, es de Aguirre y es el primero, gol. ¡Gol! Que hablan por sí solas, para mí la pelota se para en el aire acá cuando el tiro libre frontal va para Celaya de Nervo. Carbonero patea el arco, le sale a Nico Aguirre, que estaba habilitado. En ningún momento se para delante de la línea de defensores de Lanús. Y después que domina, en dos tiempos saca el zurdazo rasante. Nada que hacer para Marquezín. Va la pelota buena para Aguirre. Centro de primera, no llega Benedetto. Saca Bragueri. Carbonero, bomba del colombiano. ¡Carbonero! Tiro de esquina. Segunda. Controlada en dos tiempos por Marquezín. La tercera, la tapada del partido hasta acá. Gran volada del arquero de Lanús. Es uno de los que está en el segundo peldaño del campeonato. El líder es Boca. Y a uno nomás el equipo de Alfaro, al igual que Tigre y que Newell, saltando Benedetto. A buscar la Carbonero. Aún tiene que jugar con Boca Arsenal. Pelota para atrás de Carbonero. Nervo. Ortiz. Bien, Carbonero. Muy bien. Aplausos. El centro. Ahí está. ¡Viene! ¡Gol! Arma una jugada fantástica por derecha, sacándose de encima a Balbi en un solo movimiento, acomodándose para el centro. Al primer palo se duerme Frisler, que viene de frente. Aparece Celaya en el primer palo. La toca, le cambia la dirección solamente el número 11 y Marquezín tiene mucha responsabilidad. Era el palo de él. No tenía mucho espacio para que el balón entre. Benedetto, Aguirre, linda bola para Celaya, justito Balbi. Agárrate, va Carbonero, pegale de nuevo. ¡Ahí está Carbonero! ¡Marquezín! Sin fisuras hasta acá de Arsenal. Carbonero es el mejor solista que tiene Alfaro. El duelo de la noche, el colombiano y Marquezín. Falló Nervo, va Regueiro, es el descuento. Ahí está Regueiro, se tiró Regueiro. Marca penal, pisota, ¿no? Le iba a pegar Regueiro, penal Granate, ya veremos, ganando Arsenal 2-0. Ahí está, ahí va, le dio Regueiro. ¡Gol! Hoy lo cambió por gol.
Regueiro de zurda, abriendo el pie, buscando el palo derecho de Campestrini, que se fue para el otro lado. Achica la diferencia Lanús. Había creado... Zelaya, está bueno el primer tiempo, va Zelaya, baila y sigue, centro y gol, Aguirre, no Carbonero, ahí está Carbonero, Ortiz, el rebote, la busca por acá Carbonero, el centro, primer palo, Ortiz, gol, gol. Que solamente vio Pesotti, que creyó Regueiro. El centro viene de la izquierda, Carbonero que se toma su tiempo dentro del área, disparo, Braguieri que oficia de arquero. Nuevamente Carbonero, un centro exquisito del colombiano a la cabeza de Ortiz. Asistencias Carbonero aquí en Sarandí. En marcha el segundo tiempo, Benedetto. Tocando la pelota hacia atrás, Marcone. Ahí está Narbo. Nos llega Benedetto, Fritzler. De largo Ortiz, está ganando Arsenal 3-1. Camoranesi, desde allí arranca, sigue Mauro, va para Pavone, descuenta Lanús, ahí está Pavone. Bien, muy bien Campestrini. La trabaja Arsenal, solo allá Zelaya, la pelota es para Zelaya, va a cruzar. Sí, sí, llegó primero Balbi, está habilitado por acá Regueiro, segundo palo y Pavone. Ahí está Regueiro, segundo palo y Pavone, el primero Camoranesi, gigante Campestrini. El rechazo que de Balbi, que se había quedado como último hombre, lo toma Regueiro, se tiene que acomodar para su pierna más hábil. Gran tapada. Eso no. Ahora Braguieri, sí. Saca Braguieri. Camoranesi. Cuatro son los que van de la lucha. Hay cinco esperando. Arsenal quedó igualmente bien parado el equipo de Alfaro. Fritzler avanzando Lanús. Se va a venir Carranza. Romero. Aguirre pedía en mano. Fritzler. Ahí está Fritzler. Ancha afuera. Saque de arco. Muchos ahí también, ¿no? Perfecto. Paró la lluvia, pero bajó un poco la temperatura. Ajá. A eso ya no lo podemos solucionar. Exacto. No se puede. Carranza. Usted está, ¿no, Willy? Ahí sí. Sí, ah, sí. ¿Lo escuchaba, digo? No, estamos bárbaros. Ah, bueno. Romero. Sigue Pavone, Camoranesi. Bien, bien, Campestrini. Fritzler. Le dio Fritzler. El rebote está. Regueiro fuera de juego, fuera de juego. Estaba en la misma línea. ¿Sabés que estaba en la misma línea? Que no había posición adelantada cuando disparó Fritzler. Segundo finales. Cuando saca Marquezine, cuando Pesotta señala la mitad.